Este año se llevará a cabo la quinta edición del Festival Cine en el Campo, una selección de 9 cortometrajes bajo el tema Historias por un Mundo Mejor. Y es un festival que va dirigido a las comunidades rurales de nuestro país. Es un nuevo circuito de exhibición a todas estas personas que jamás, muchas de ellas jamás han tenido acceso al cine y jamás han tenido acceso a este tipo de contenidos. Invito a toda la gente que vengan a ver la función de cine que es Guerrero Negro. Buscamos contenidos sociales y medioambientales. Son cortometrajes, pueden ser realizados por universitarios, por las mismas personas de la comunidad. O sea, cualquier persona que tenga un cortometraje con estas temáticas lo puede ingresar al festival. Recibimos unos trabajos de todo el mundo. Hacemos una selección de 9 cortometrajes que son los que viajan itinerantemente a todas estas comunidades. El festival cada año cambia de estado al que va a visitar dentro de la República. Y es un festival itinerante, tenemos unos cines inflables que montamos en las plazas, en la cancha de fútbol, de básquetbol de las comunidades, y viajamos a 25 o 50 comunidades y dura aproximadamente un mes y medio. Decidimos hacer un taller que se llama Cuéntamelo Filmando para que estas personas de la comunidad pudieran expresar lo que sienten, lo que piensan, y empiezas a ver cómo el darles un reconocimiento o el involucrarlos, esto cambia cosas de su vida, ¿no? Los motivas a seguir haciendo cosas, ¿no? Hola, mi nombre es Jamie Morga Cardona y les voy a presentar un lugar hermoso lleno de riquezas naturales. Y les estoy hablando del Ejido Brisas del Mar, municipio de Suchiate, Chiapas. Les invito a que conozcamos lo que pasa cada día en nuestro ejido. Entonces es como decir, mira lo que están haciendo ellos, tú también lo puedes hacer. Creamos que es posible tener un mundo mejor y unidos lo lograremos. ¡Y unidos lo lograremos! ¡Ayúdenos! Y después de que viajan, nosotros les damos difusión. Hay un festival en Venezuela que cada año los proyecta, en Vancouver los proyectamos, en España estamos organizando unas proyecciones, en Uruguay. Entonces, viajan aquí y se les da más difusión además de aquí. El jurado del Festival Cine en el Campo será su propio público y decidirá quiénes serán los ganadores. Los premios se entregarán durante la clausura, que se llevará a cabo el 27 de junio en el Munal, en el DF. Para mantenerte informado, consulta la revista electrónica Cine Secuencias en la página del IMCINE, www.imcine.gov.mx. Los sábados a las 11 de la mañana, saca la antena y sintoniza Cine Secuencias Radio con Mariana Linares y Roberto Fiesco en Reactor 105.7 de FM. O nos topamos en Facebook, está fácil. Cine Secuencias en la red. Danos like y escribe tu opinión. Te estamos esperando.